pues estos días visitando algunos de los pobladores de las Islas Canarias, en concreto hoy, y en compañía del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, anunciando y también pues compartiendo esas inversiones, que algunas de las cuales ya hemos hecho, pero que vamos a seguir haciendo en estos 5 paradores de las Islas Canarias, que van a alcanzar la cifra de los 9 millones de euros y que van a ser inversiones que se van a centrar en infraestructuras, que se van a centrar también en sistemas de eficiencia energética, ahorro energético, también en redecoración de nuestras instalaciones, del mobiliario, y en definitiva que nos van a permitir pues poder renovar prácticamente de una manera integral muchos de los paradores que tenemos aquí en las Islas Canarias. Un ejemplo es este, es el parador de La Palma, el parador de la Isla Bonita, un parador que ya conocéis. Empezamos a hacer las reformas ya hace algún tiempo, eso motivó el cierre de este parador durante algunos meses, pero que desde luego ha sido un cierre que, bueno, ha merecido la pena. Hemos invertido en torno ya a 1.750.000 euros en las placas fotovoltaicas que hemos podido ver, que nos van a permitir un ahorro en la factura eléctrica de en torno a un 20, un 30%, en torno a unos, eso supone un ahorro en dinero de en torno a unos 100.000 euros al año. También hemos instalado el sistema de aerotermia que nos va a permitir ahorrar en torno al 70% del consumo de butano que se venía haciendo hasta ahora en este parador, y por lo tanto yo creo que es muy importante, que a veces las obras pues impiden que haya afectación, ¿no?, en este caso del funcionamiento normal de un parador como es este, pero que merecen la pena y que además luego nuestros clientes agradecen, valoran mucho. Y comentábamos también con la directora del parador que se ha notado luego pues esa buena acogida, esa satisfacción del cliente por estas obras que se han hecho. Bueno, hemos hecho estas obras, pero todavía tenemos pendientes obras que sobre todo se van a centrar en la redecoración, es decir, pues hacer todavía de este parador un parador mucho más bonito, mucho más atractivo. Seguiremos también trabajando en temas de sostenibilidad, también en la adquisición de obras para nuestra colección artística, porque paradores, aparte de representar lo mejor de nuestra arquitectura, de nuestro patrimonio cultural y artístico, en lo que se refiere a los edificios, también quiero recordar que muchas veces en nuestros paradores pues también se exhiben obras de artistas, y en este caso de artistas pues tan conocidos aquí en las Islas Canarias como es Martín Chirino. Vamos a adquirir obra gráfica de este artista que se podrá también contemplar en las paredes del Parador de La Palma. Por lo tanto, en fin, ¿no?, está siendo una visita muy, muy productiva. He visitado también el Parador de Cruz de Tejeda, también voy a visitar el Parador de La Gomera, y en próximos meses pues también realizaré las visitas de los otros dos paradores que nos quedarán, pero sobre todo, ¿no?, es importante que hagamos el seguimiento, que hagamos la explicación de esas obras, de esa inversión tan importante que está haciendo pues el Gobierno de España, y también que una parte de esa inversión viene financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bueno, pues primero agradecer a Raquel Sánchez y al equipo de paradores el trabajo que se está realizando en Canarias, una inversión, como señalaba antes, de más de 9 millones de euros en Canarias. Destacan el Parador del Hierro y el segundo, este parador, con 3 millones. Saben que el Gobierno de España se había comprometido a una inversión para ayudar a la recuperación de la Isla de La Palma, a la recuperación económica. De esos 3 millones, como bien señalaba, 1.700.000 ya se han invertido, quedan en torno a 1.200.000 por concluir. En ellos la partida fundamental es la de red de decoración de este parador, y después arreglo de fachadas, balcones, etcétera, ¿no? Una inversión que recualifica también a La Palma como destino y que aporta calidad. Saben que paradores, la red de paradores no viene a competir con el sector privado, sino a ayudar a otro turismo distinto, el convencional de Canarias, y que sin duda es una marca de calidad. Está a punto de cumplir el centenario la red de paradores, y es un orgullo de país también, y que La Palma tenga un parador en un sitio magnífico, de una buena ubicación, tanto climática como paisajística, es una buena noticia que se siga invirtiendo, que se siga mejorando. La piscina también ha sido una de las infraestructuras también mejorada el año pasado, y bueno, se trata de eso, de que agradecer ese compromiso de inversión importante que nos hace falta en la red de paradores también de Canarias. 24.000 usuarios
en este primer semestre del año, que también aportan al final economía en las islas, porque bueno, generan unos circuitos un poquito diferentes de viajeros, ¿no? Que como queremos, en vez de turistas, viajeros de Canarias.